semana pasada, en General Villegas, cientos de personas se manifestaron en defensa de tres adultos acusados de abusar sexualmente de una chica de 14 años. ¡Que se vaya del pueblo! ¡Que se vaya del pueblo! El caso se hizo público al difundirse un video en el que la menor aparece practicándole sexo oral a estos hombres. Tuvo culpa la chica por ser menor y tener la vida que llevaba. No es violación, la chica se dejó fácilmente. ¿Usted para qué vino? Para pedir justicia por los chicos. Los tres víctimas no tienen la culpa porque si no tendría aquí medio preso todo Villegas. Todo mal, ¿cómo puede hacer esa chica esas cosas? Yo pienso que no es tan víctima la piba. Yo pienso que están hablando de más. ¿Y a usted no le da vergüenza ser tío de un abusador de menores? ¿Vergüenza por qué? Primero tendría que darle vergüenza a los padres. Tendría que ir presa la chica junto con los padres. ¿A usted le parece que una persona de 14 años está en capacidad de decidir plena y conscientemente, libremente, con quién quiere compartir un acto sexual? Y ella parece que sí, porque de los 12 que era que anda así. Aparte en el video está feliz la chica. Para que haya consentimiento tiene que haber discernimiento, intención y libertad. Claro. Un niño de 14 no tiene discernimiento, por eso no vota. Claro. No vota el niño, sí. No pide crédito, no se puede casar. Lo que pasa en el pueblo de General Villegas es terrible, da cuenta de la persistencia de la dominación masculina, claro, en la cabeza de estas mujeres que defienden a sus propios maridos. Sí. Apoyar a mi marido y me parece injusto pedir 10 años, 20 años. No mataron a nadie, no asesinaron, no sé qué decir. General Villegas, ¿todos están de acuerdo en que se les haga un proceso judicial? No, todos no, todos no. Te puedo asegurar que el 99% de las personas están de acuerdo que les hagan un juicio y que paguen por lo que hacen. ¿Te queda claro, Eduardo? No, si acá no estamos cuestionando al 99%, estamos cuestionando a aquellos que salieron a marchar, Mario. Estás cuestionando al 1%, sí. Y por culpa de ese 1% queda todo General Villegas. No, no, enferma, de ninguna... De ni... ¿Gente de pelotudece alguna vez? De ninguna... ¿Gente de joder? ¿Cómo, cómo? Ah, bueno. Dije de joder. Sí, no, ya me di cuenta. Acá se decía, bueno, pero este es el 99% del pueblo no dice lo mismo. Entonces, que haga una marcha, el otro 99% pidiendo otra cosa. Porque esto habla de una dominación masculina que persiste en las cabezas de este pueblo, que es casi una violencia mediática para con todo el género. El error fue que se distribuyó el video. ¿El error fue el video o el error fue que tres adultos estuvieran con una chica de 14 años? Esa chica estaba acostumbrada. Estos chicos son jóvenes. Los muchachos son muchachos. Un error cualquiera lo tiene, un momento de pavada lo tiene cualquier ser humano. Un momento de pavada lo tiene cualquier ser humano. Hay bandos machos para consumar una hermosa dotación vital. Super lógico, sí. Super lógico, sí. Super lógico. Sí. Papi, ¿qué? ¿Viste las reposeras? Están en la cochera. Ah, las de hoja. Sí. Y ahora me muero de amor. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿qué estás haciendo? La pa. La pa. Hay responsabilidad de los medios también en esto que vos decís. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Porque hay como una doble moral, sí, por un lado, ¿no? Porque por un lado se exhibe a las adolescentes, sí, en términos eróticos, como mujeres sensuales. ¿Cuántos años tenés, Lorena? 16. 16 añitos, tan chiquitita. Es chiquita, Lorena, pobrecita. 16 añitos, no, con este culito. Y... 15 años. No hace nada para mantenerse en forma. Vamos. 15 años agrandaditos, mírala bien. ¿Qué te sugiere? ¿Por qué no venía a hacer un ejercicio de aproximación a mi departamento? ¿Un ejercicio? No, no, no importa. Sofía Gala, la hija de Moria. Tiene 14 años y bueno, cuando la vi, le hice comentario a mi amigo. ¿Qué le dije? ¿Cuál? ¿Te acuerdas el comentario? Sí, le dije que me había encantado. Ah, bien. ¿Así pero... con esa palabra? No sé por qué siento que no habrá sido así. Debe haber dicho, está buena la pendeja, ¿eh? Está buena la pendeja, ¿eh? ¿La primera etapa de revista tuya a qué edad fue? La famosa etapa de Sexy a los 12 que explotó en lo de la Lolita y si estaba bien que trabaje esa edad o no. Bueno, perfecto, estaba con un strapless medio en forma de corazón negro, sí, y un collar de perlas y el pelo para el costado así. Aquí están con nosotros tres modelos jóvenes en fact. ¿Tienen 15 chicas? Ella 12. 12. 16 añitos, ¿eh?
14 años. Tiene 14 años. Es sexy a los 12. Sí, es una nena. La exposición de una niña como objeto sexual es una, ejerce una violencia psicológica para con la niña porque le, la priva de su normal desarrollo emocional. Como niña, porque la priva de su niñez. Bueno, la verdad que por la edad que tienen, se vio que hubo perreo, se vio sensualidad. ¿Qué sentido tiene poner a competir desde los 5 años a nuestras niñitas para ver cuál es más bonita? ¿Qué sentido tiene eso? Y las mujeres son calificadas en traje de baño. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Y las que ganan nuevamente, trabajaré por los pobres, por la paz mundial, por las inequidades. ¿Qué sentido tiene eso? Si quiere trabajar por los pobres, no tiene que salir en bikini para que la califiquen. Váyase a una misión, váyase a una fundación, váyase a los barrios marginales de su país, etc. Erradiquemos eso, compañeros. Se lo digo con todo cariño, no tiene ningún sentido, es antiformativo. Se transmite antivalores. Yo sé que no lo va a poder cambiar, está muy arraigado en los barrios, en fundaciones. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en nuestro sistema educativo, que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Esos son los grandes cambios también que necesita el país, ¿eh? Este es el cambio cultural, es lo más difícil para el desarrollo. Yo sé que muchos de ustedes no me entienden y muchos de ustedes tergiversarán. La gente de mala fe, politiqueros siempre tergiversarán mis palabras. Pero tengo que decir, este cambio cultural es fundamental también para el desarrollo. La orgía van a banquetear, sin descanso van a dejar.